seguimos trabajando en equipo, ahí se está moviendo nuestra dirigencia también, nos estamos moviendo todos. Y yo creo que en unos días va a haber buenas noticias, hoy me llamaron del banco, creo que va a haber buenas noticias. Pero ya al día de hoy, si tomamos, como los tomamos nosotros, todas las órdenes de débito automático, como ya cobradas, como así va a ser, nadie va a suspender el débito, estamos orillando los 10 millones de pesos, lo cual tampoco es pavada, ¿no? Bueno, como les decía, el fideicomiso es clave, es clave. Nos hemos cansado los sanlorencistas de rendir exámenes en la mala. La verdad que nadie como San Lorenzo, como la gente de San Lorenzo, ha cumplido cuando las papas quemaban. Ahora las papas de a poquito van dejando de quemar y es nuestra obligación, después de muchas décadas de no hacerlo, de ir por todo, ir por toda la historia, y eso humildemente creo que es lo que viene y depende únicamente de nosotros. En lo inmediato el fideicomiso es la llave que permite todo, pero a partir de ahí, con la vuelta y los éxitos que deportivos que estoy seguro van a venir, estoy seguro que lo mejor para San Lorenzo está por venir, estoy segurísimo de eso, y bueno, de todos nosotros depende cuidar ese futuro que va a ser hermoso y que lo construimos entre todos. Nadie nos va a construir ese futuro, cada uno desde su lugar lo va a hacer. Así que recordarles que allí hay una mesa dedicada al fideicomiso, hoy la forma más fácil de llegar es adherir al débito automático, son 12 cuotas de 240 pesos, o sea que no hay intereses, porque vamos guardando, mejor guardemos la forma de financiación más larga para aquellos que realmente no pueden, porque el fideicomiso se financia primero con la gente que puede hacerlo con menores plazos y después utilizaremos esos fondos financiados a más largo plazo. Bueno, no nos robo más tiempo, felicitaciones por querer tanto al club y un abrazo enorme a todos. Muchas gracias.